Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos al oficio del reportero en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Tengo el gusto de saludarles esta noche de viernes, viernes 12 de abril del año 2024. Muy bienvenidas, muy bienvenidos a todos, a todas. Estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Ya sabe usted, viernes relajado, viernes de un traguito para charlar de manera muy coloquial, muy de cuates, sobre lo que ha pasado en este día y en otros días. En Sexta W, Luis Guillermo Hernández Sexta W por Facebook, también Luis Guillermo Hernández Sexta W por YouTube, arroba Sexta W, arroba Luis Hernán en X y sextaw.com.mx. Bienvenida, bienvenido a este espacio. Si tiene la oportunidad, suscríbase. Ahí le encargo mucho que me regale la posibilidad de estar conectada con usted, estar conectado con usted en este espacio. En esta plataforma me va a dar mucho gusto verle en este programa. Y yo le agradezco mucho, le agradezco infinitamente que venga a saludar, que venga a comentar, que venga a ponernos al corriente sobre lo que ocurre, sobre lo que está pasando en el país. Saludos a Lilia Paredes, saludos querida Lilia Rivera, un abrazo a Transformer, a Irma Chimal, a Ramsés Lemus. Quiero saludar con especial agradecimiento a quienes se conectan al programa en diferentes horarios, a Magda García, a Enriqueta Castillo, a Fabián Méndez, a Carmen Sánchez también, a Leandra Rendón, a Hugo Ibarra desde Chicago. Un saludo hasta Chicago, estimado Hugo Ibarra, María Teresa Gutiérrez, también a Luma Paro, Ana Ramírez, María de Jesús Ventura, que se conectan a diferentes horas y dejan sus mensajes aquí en la plataforma de YouTube, aquí en la plataforma de Facebook. Eve Vargo, Rosalino Hernández, Sara Alicia Torres, Ingrid Corral. Muy buenas noches, Ingrid. Hace mucho que no te conectas al programa en vivo. César Alvarado Cardoso, Héctor García Mayén, Gudelia Velasco, también a Filias Media, Verónica Gómez, Gustavo Córdoba, Alfonso Varela, a Luis Gonzalo Reyes, a Vilma Castelo, a Giovanni Galvez, Esperanza Urbina, Ofelia Romero. Muchas gracias a todas, a todos por conectarse a el programa a diferentes horas y venir a charlar, venir a, a discutir, a platicar, a comentar todo lo que ocurre. Saludos a quienes llegan ya desde ahorita al programa. Hoy les voy a acompañar con un muy, muy rico daiquirí de fresa. En la Ciudad de México está haciendo calor, un calorcito, pues, sabroso. Todavía no llega a ser sofocante y excesivo, pero está bastante rico. Y pues hoy se apetece algo refrescante, algo que no, pues, que no usualmente se bebe. Y pues yo me preparé un daiquirí de fresa, con muy poquito alcohol, ron, muy poquito, porque a mí no me gustan las bebidas dulces con alcohol, se me suben luego, luego. No quiero andar aquí diciendo estupideces y poniéndome burro en el programa. Entonces, nada más es para darle sabor con el toque secreto de mi daiquirí. Es la hierbabuena, hierbabuena natural, hierbabuena fresca, ay, que deja la bebida
muy refrescante y Salucita a todas y a todos, Mercedes Aguilar, también Hilda Rosa Arce, a Irene Serrano, saludos. Persecución a Saldívar, Lofer, dice Norma Ruiz, hay que hablar de ese asunto. Yo sí creo, y mire, yo he sido y sigo siendo, todavía no se me pasa, he sido muy crítico, muy, muy, muy crítico de Arturo Saldívar. Yo creo que es un hombre de su tiempo y de su circunstancia que ha navegado por los espacios de poder a los que tuvo acceso, a los que tuvo, en los que tuvo, pues, posibilidad de escalar, e hizo lo mismo que hacen todos en esos espacios de poder. Espacios de poder que se han utilizado y que se siguen utilizando en algunos casos de manera absolutamente irregular, de manera absolutamente indebida. Pero también creo que Saldívar tiene una gran oportunidad en este momento de ir más allá de la circunstancia en la que está envuelto, para demostrarle al país entero su disposición real, definitiva, clara, de transformar la podredumbre del Poder Judicial. Yo creo que es una circunstancia insólita, pero muy importante y trascendental, la que estamos viviendo en México en este momento, con esta posibilidad de sanear de una vez para siempre ese podrido, completamente putrefacto poder judicial, porque necesitamos que las voces dispuestas a transformarlo hablen. Hablen y digan lo que saben. Creo yo que más allá de la persecución que se ha abierto hoy contra Saldívar, lo que es importante es que Saldívar le revele a México toda la podredumbre que conoce del Poder Judicial, que nos explique con lujo de detalle cómo es por dentro el Poder Judicial y que nos señale con mucha claridad a las mafias, a los intereses, a los vividores, como este que ve usted en su pantalla, cómo se procesan las leyes, cómo se procesan las sentencias, cómo los amparos, cómo se vende la justicia al mejor postor. Y que en esta lógica, en este afán de sanear, su propuesta, perdóneme usted, su propuesta de transformación del Poder Judicial incluya un diagnóstico preciso, claro, incontrovertible y documentado de toda la podredumbre, de toda la basura que hay en ese poder. Ya sabemos, lo tenemos muy claro, que la ministra presidenta
de la corte es ruin, es baja, que se mueve en los sótanos, que se mueve en las cloacas. Lo ha demostrado ya bastantes veces. No solo aquel escándalo, aquella llamada, todo el mundo supone que borracha, que le hizo al diputado. No solo el hecho de la procaz conversación que tuvo con la secretaria Rosa Isela Rodríguez, manifestando toda su vulgaridad, toda su ruindad y su bajeza. Sabemos, porque aquí lo hemos documentado, que no es una mujer proclive a la transparencia y a la honradez. Todavía no nos explica qué pasó con ese mordisco de casi 200 millones de pesos que le metió a uno de los fideicomisos de la corte apenas llegando a la presidencia de la institución. Todavía nos sigue debiendo explicaciones, muchas explicaciones, demasiadas explicaciones, diría yo, de aquel premio que se autoentregó en Marruecos por la vía de su amiga Margarita Luna Ramos. Todavía nos sigue debiendo muchas explicaciones sobre la forma en que se procesa la nueva presidencia de la Corte, las decisiones. Norma Piña, lo sabemos muy bien, no es una mujer a la que podamos significar como honorable o como decente. A ella le gusta el juego sucio, el juego bajo, el juego ruin. Así se conduce y así se procesa. Por eso, a nadie le debe sorprender ni por asomo esta denuncia, esta demanda que se va a abrir en la corte contra el ministro Saldívar. A partir de una serie de denuncias anónimas, escúchelo usted muy bien, denuncias anónimas se va a investigar lo que la Corte señala como actuaciones que podrían vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con la intención de satisfacer intereses personales o de terceros. Según esta denuncia, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en su actuación como presidente del Consejo de la Judicatura Federal, ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales a través de Carlos Antonio Alpizar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo a cambio beneficios económicos, políticos y adscripciones favorables, o hasta dinero. Ya sabemos
que Norma Piña actúa así. Ya no es sorpresa. Ya no es asombro. Ya no decimos, órale con la ministra presidenta, qué moditos, con denuncias anónimas, irse encima de su antecesor. ¡Wow! Eso es una prácticamente inquisición. Tú delata. No importa que no aportes pruebas. No importa que seas anónimo, tú delata de lo que se trata. Es de sentenciar al adversario ideológico, político, económico. Esta ya no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es la Suprema Corte Inquisitorial de la Nación. Negando por completo toda naturaleza jurisdiccional, jurídica, honorable, objetiva, justa, equitativa, equilibrada, imparcial. No, 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 no. Esto ya es, tú me las hiciste, tú me las pagas. Pero Saldívar, que es distinto, debería aprovechar esta coyuntura y esta circunstancia para hablar, para decir. Yo lo critiqué muy duramente cuando revelé que mientras era presidente de la Corte y decía luchar contra los intereses de las oligarquías y ser un aliado de la Cuarta Transformación, al mismo tiempo contrataba a uno de los principales adversarios de esa Cuarta Transformación y a uno de los ingenieros de las guerras jurídicas contra los proyectos de la Cuarta Transformación. Yo lo critiqué y le exigí muchos días que respondiera por qué, mientras le daba la mano al presidente de la República, también se la daba a Miguel Carbonell, uno de los integrantes del despacho de litigio estratégico de Claudio X González, uno de los principales adversarios jurídicos de la Cuarta Transformación, uno de los principales dinamitadores de los proyectos de la Cuarta Transformación. Nunca nos explicó Saldívar bajo qué lógica era honorable y era decente al mismo tiempo trabajar por la transformación del Poder Judicial y darle trabajo y recursos para la guerra jurídica contra el gobierno de López Obrador a la vieja, muy vieja oligarquía y a sus peones en el Poder Judicial. Nunca nos respondió Arturo Saldívar. ¿Por qué lo hizo? Hoy es el momento. Hoy es el momento de contarnos todo eso. El momento de decirnos cómo es por dentro el Poder Judicial. ¿Quiénes integran esas redes de complicidad? ¿Quiénes están detrás de las mafias, de los tribunales, de los juzgados y del máximo tribunal de la Corte? Es el momento de que Saldívar nos revele toda la podredumbre que hay detrás de este Poder Judicial para que nosotros lo conozcamos y actuemos en consecuencia apoyando el Plan C. Yo sí creo que la persecución en su contra es indebida. Sí creo que lo que está haciendo Norma Piña es una ruindad, pero también creo que Saldívar no es un hermanito de la caridad, no es un santo varón. Me daría mucho gusto, Montana,
que me concediera una entrevista. Desafortunadamente, pues no, no hay manera. Se las he pedido muchas, muchas veces, muchas ocasiones, jamás han accedido siquiera a responder, jamás han accedido siquiera a contestar los mensajes en las redes sociales, tampoco, jamás, jamás, como si no tuvieran necesidad de dar respuestas. Y me parece, insisto, que esta persecución en su contra es ruin, es baja, es mezquina, pero sobre todo es ilegal, porque se sustenta, de acuerdo con el propio documento que reveló la Suprema Corte de Justicia, en un anónimo, la más baja de las expresiones, que ni siquiera se atreve a dar la cara. Hoy, el máximo chayotero de los medios tradicionales entrevistó a una magistrada quien denuncia abiertamente a Arturo Saldívar. Y yo supongo que esto será el principio de una escalada contra él, una escalada que tiene como objetivo destruirlo mediáticamente, destruir su nombre, destruir su legado, destruir su memoria, destruir sus apellidos y reputarlo como corrupto, como sinvergüenza, como ruin. Esto es lo que dijo la... ¿De qué modo ejerció estas presiones el ministro Saldívar, siendo presidente de la Corte, contra usted, magistrada? Pues contra mí fue de la manera más rigurosa. No hay otra manera más rigurosa en la institución. No atendió a la denuncia que hizo oportunamente en abril de 2019. Guardaron la denuncia. Él dio la orden de que se iniciara la investigación en contra de los actos que denuncié, que incluso son de naturaleza delictiva, y no se procedió al respecto. Después me suspendieron, me cambiaron de adscripción a Culiacán, Sinaloa, que es un lugar conocido como de castigo dentro de la institución. Y de alto riesgo. Y, así es, y solo por haber denunciado a gente de su grupo de poder, al que se refiere la denuncia anónima, que coincide en la que se me menciona. Incluso yo desconocía tantos hechos que son verdaderamente tristes dentro de la institución. Ahora, dígame, a ver, déjeme ir por parte, porque este es un asunto muy complicado para los que no estamos, los legos en esto, que somos todos. Usted presentó una denuncia en 2019, siendo presidente de la Corte, Arturo Saldívar, ¿contra quién y por qué? Contra gente cercana al señor ministro. ¿Por qué? Porque en el tribunal de mi reciente adscripción, yo llegué en octubre de 2018, a inicios de 2019, me percaté de las malas prácticas, por así decirlo, y no hablar tan duro al respecto, de los colegas. Y resultó que la compañera, la que estaba denunciando, era totalmente cercana al señor ministro. A ver, exministro. Usted está hablando de los dos operadores de Arturo Saldívar. Carlos Alpizar, sí, en específico. Él fue el que me recibió varias veces, más de tres veces. Y ¿en dónde la recibió? O sea, ¿la citó en dónde y cuándo? En el piso de Insurgente Sur, en el 14º piso, donde está su oficina, la Secretaría General de Presidencia del Consejo de la Judicatura. Ahora, ¿qué le dijo sobre qué caso? Un caso específico de mi conocimiento, no.
El hecho fue siempre negar que conocía a la magistrada, que era cercana al señor ministro, por el hermano. Su hermano era brazo derecho en la Suprema Corte de Justicia de la Nación del señor ministro, negándome siempre conocer incluso al Pizar, siempre me negó conocer al subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es hermano de la compañera a la que denuncié. Y a partir de ahí fue una, otra y otra vez para hacerles ver todo lo que estaba sucediendo. Y bueno, ellos eran juez y parte y se tenían que servir con la cara grande, hablando coloquialmente hablando. Perdón por la repetición, pero pues finalmente no es fácil para mí, Joaquín, estar aquí hablando de manera de frente para que él me escuche, sobre todo porque nunca me quiso recibir. Durante los 4 años que estuvo en la presidencia, estuve sometida al rigor con el que me trató. Me suspendió 1 año. Soy jefa de familia y tengo 28 años de servicio. Ahora tenía 24 en ese entonces, y me mandó a mi casa con un sueldo disminuido del 33%, y no completo, obviamente, tomando el sueldo básico. Me quedé sin trabajo, y todo ello derivado de las denuncias que hice oportunamente y que no iban a permitir, porque su estilo son expertos o estrategas en el encubrimiento. Lamento decirlo así, pero es un hecho, lo viví y lo voy a demostrar. Si la actual administración del Consejo y de la Suprema Corte quieren ver mis pruebas y todo lo que hay al respecto de cómo se manipulaba la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura y las áreas que tenían que ver con este tipo de denuncias administrativas. Esta denuncia que se suma a la que ya dio a conocer la Corte esta mañana, pues hablan de una campaña, hablan de una estrategia, pues perfectamente planeada en términos de tiempo, pero también es la evidencia más clara, digo yo, de que la Corte está de lleno metida en el proceso electoral. Porque si no, sacar esta denuncia a partir de un dato anónimo en este preciso momento, justo ahora que Saldívar integra el equipo de la candidata presidencial de Morena, enfocado principalmente en el diseño del plan judicial de transformación del Poder Judicial. No hay ninguna suspicacia en esto, es un hecho. La ministra Piña se mete a la elección presidencial con todo. Y qué bueno que lo haga. Qué bueno que lo haga. Así vamos poniendo las cosas en claro y los dados sobre la mesa. Pero sí es importante, muy importante, creo yo, que Saldívar hable. Que Saldívar, más allá de decir que es mentira, más allá de decir que él está con Claudia y que no lo van a doblar y que le hagan lo que hagan, él se va a mantener. Explique más allá de eso toda la podredumbre del Poder Judicial. Necesitamos que revele todo lo que sabe, todo lo que vio, todo lo que atestiguó
sobre este asunto. Así lo defendió la candidata presidenta. De ahora la Suprema Corte va a nombrar jueces que han estado aprobando proyectos con base en la ley que hace la Cuarta Transformación. Entonces es la muestra, lo decía el otro día, cuando decía que pedían que se acabaran las mañaneras, decía es autoritario. Pues no hay nada más autoritario que era perseguir jueces por su decisión honesta. Entonces hay que ver avanza esto, pero me parece que sería un antecedente terrible. ¿Es una venganza? Parece una venganza, en efecto. Parece una venganza. Entonces, pues por eso nuestra propuesta de reformar el Poder Judicial. Porque es mejor la democracia. Siempre es mejor la democracia. El ministro Saldívar hablaba de una venganza completamente de la ministra Piña. ¿Usted cree que también es así? Parte de ella, digamos. Pues lo que pasa es que está, a ver, como una investigación de la Suprema Corte que se traduce, vamos a ver si, porque todavía no sale algo formal, un comunicado formal de la Suprema Corte, pero de ser así, como una investigación con base en una denuncia anónima de la Suprema Corte que lleva directamente nombre y apellido, no solo al... Me parece muy claro. A mí me parece muy, muy, muy claro que lo que hay de fondo, lo que hay en este asunto es el miedo a que la desastrosa campaña presidencial opositora no logre ni siquiera tener un nivel de competencia suficiente para bloquear la mayoría morenista en el Congreso de la próxima legislatura y lleve adelante el plan C. Lo que hay es el miedo por la transformación del último coto de poder de la oposición. No hay que olvidarnos en ningún momento que la oposición le quedan dos espacios de poder grandísimos, poderosísimos, verdaderamente importantes: el poder judicial y el poder mediático. Y si lo pierde el poder judicial, prácticamente habrá perdido toda expectativa y toda esperanza de regresar al poder político, al poder presidencial en el mediano plazo. Así que es entendible esta guerra contra Saldívar, es entendible en ese sentido lo que están haciendo, y creo yo, insisto e insisto, que es momento de que hable, de que despepite, de que suelte toda la sopa, toda, absolutamente toda la sopa en torno del Poder Judicial, para que lo podamos apoyar, para que lo podamos convertir en un instrumento de información para el pueblo, y que sea con base en toda esa información como procesemos lo que está ocurriendo en este país. Yo sí creo, insisto, que Saldívar está obligado a hablar. Muchísimas gracias a quienes están conectadas y conectados esta noche al programa. Muchas gracias a Benito, que nos acaba de dar una donación. Muchísimas gracias. Quienes estén en esta posibilidad, estamos a través de paypal.me/sextaw y de la cuenta de Banorte 125-365-7733,
recibiendo sus donativos. La campaña de fondeo permanente 2024 de Sexta W, que es la forma en la que hacemos posible este espacio, esta emisión, este programa. Y les encargo el Chayotito del Pueblo, si es de su agrado, de su interés este programa, esta emisión, ayúdenos a financiarla con una donación, la que usted guste, desde un centavo de dólar, de un centavo de peso, hasta cualquier cantidad que usted quiera donar. Muchísimas gracias por su generosidad, muchísimas gracias por su participación en este asunto. Oiga, y quiero comentarle algo que me parece muy importante. Antier se llevó a cabo en la UAM un ejercicio, un muy interesante ejercicio de votación, un simulacro de votaciones que revela que la UAM sigue siendo progresista. Que la UAM sigue siendo progresista, sigue siendo de izquierda, sigue siendo un espacio de reflexión de lo social muy plural, muy combativa y muy consciente. Estudiantes de todo el plantel Xochimilco llevaron a cabo este ejercicio de simulación de las elecciones. Por supuesto, Claudia Sheinbaum arrasó con la votación en este ejercicio. Arrasó, pero 4-1, y lo que llamó mucho la atención, mucho, fue que el segundo lugar fue para el candidato de Movimiento Ciudadano, para Máynez, que mandó hasta el tercer lugar a Xochitl Gálvez. ¡Boom! Esto marca un punto muy interesante, porque es la primera jornada de este tipo en las universidades y puede marcar una pauta. Esto fue lo que dijeron los chicos sobre este ejercicio. Felicidades y gracias por su propuesta. Gracias. Porque pues está muy centrada, sus opiniones son muy buenas y sus propuestas también. Okay. Yo soy como de la idea de que apoyo el partido de Morena. Okay. Como que cada uno de los candidatos traiga la mejor de las propuestas o que sea el mejor de los candidatos, pero yo creo que en estas elecciones hay que escoger no al mejor, sino al menos peor. Y para mí el menos peor ahorita es Claudia. Definitivamente yo no daría mi voto ni a Xochitl ni a Jorge. Y si por un no excelente camino, pero por un buen camino puede ir México, creo que es con Claudia. Sheinbaum, 135. Xochitl, 7. Álvarez, la 5-3. Brugada, 130. Taboada, 20. Salomón, 18. Esos números no están muy alejados de lo que yo veo que va a ocurrir en la elección presidencial de junio próximo, ¿eh? Yo creo, de verdad lo creo, que la desastrosa, tremendamente desastrosa, brutalmente desastrosa campaña de Xochitl
la va a aventar hasta la tercera posición en la elección presidencial. Es que estupidez tras estupidez, error tras error, mentira tras mentira, no pueden sino terminar por hartar a la gente. Yo creo que esto se va a poner peor. Bueno, si ya está el tipo, este saco de pus, lo dice, es porque de plano Xochitl está en la lona. No sé, mira, no sé si son cuestiones espontáneas de ella o alguien le dice, aviéntate esta puntada, pero bajo ninguna circunstancia es ganadora, bajo ninguna circunstancia, porque estás ofendiendo no a Claudia Sheinbaum, a un chingo de mexicanos, a muchísimos que se han roto la madre toda la vida y que tienen 65 años de edad o 70 años de edad y no pueden tener casa propia. Entonces, si es una gran ofensa, porque si no tienes casa propia a los 60, eres muy güey. No mames. No digas eso. Si hasta este estúpido lo dice, me parece que entonces lo que está ocurriendo en la campaña de Xochitl Gálvez es una catástrofe sin precedentes. Una catástrofe que, bueno, ni la campaña de Margarita Zavala fue tan mala como esta. Bueno, ni la de Josefina Vázquez Mota cometió tantos errores como esta. Y sí creo, de verdad creo, que está en un momento más que crítico en muchos sentidos y que la factura será demasiado alta, demasiado alta para ella y para todos los suyos. Me da mucho gusto, por supuesto que me da mucho gusto que esté ocurriendo así. Ya lo preveíamos, ya lo decíamos antes, pero me parece sorprendente que la oposición insista en ir por ese camino. Saluda a quienes están conectadas y conectados. Ya casi me acabé el taikiricito. Ay, qué rico. Está haciendo calorcito aquí y dejé un poco abierta la ventana para que entrara ahí en el estudio. Y entonces estoy así como, ya me estoy poniendo en ambiente. Nada más me falta el sonido del mar para estar a todo dar. Salud a todas y a todos. Ha sido una semana muy intensa esta, una semana muy, 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 muy intensa, muy de muchísimas cuestiones. Oiga, fíjese que me estaba riendo hoy en la mañana, bueno, ayer me mandaron un video de la conferencia mañanera de ayer a la que asistí, y entonces me lo mandaron porque dicen que salen todas las caras que ponía yo cuando estaba hablando la compañera de Notimundo, Telemundo. Se los voy a poner para que lo vean. Me dio mucha risa. El grupo de Noticias Telemundo de aquí de México viajó a la Riviera Maya y visitaron los cenotes y el proyecto del Tren Maya. Y ellos se dieron cuenta del momento, grabaron el momento en que uno de estos pilotes de hierro rompía todo este ecosistema tan sensible y único de los cenotes y llegaba hasta el agua. Había allí una persona experta en agua y experta en cenotes que midió los niveles del agua y constató que no es como usted dice, que estos pilotes de hierro están recubiertos con un material para proteger este ecosistema súper sensible, sino que había óxido que está llegando al acuífero. Este es el legado ambiental de su gobierno, o sea, hay por lo menos 122 cenotes que están afectados por la construcción del Tren Maya. ¿Por qué no protegió la naturaleza como usted dijo que lo iba a hacer al principio de su gobierno?
Lo estamos haciendo, estamos protegiendo. Ese hecho tuvo que ver. Es que me da mucha risa las caras. No puedo, ¿cómo le digo? No puedo evitar. No tengo cara de póker. Por eso no juego al póker. O al póker, como usted quiera decir. Porque no sé ocultar mis emociones. Mi rostro es un reflejo nítido de lo que pienso y de lo que siento. Y jamás he podido, y admiro mucho a la gente que es capaz de hacerlo, pues camuflar sus emociones, sus expresiones, para que no se noten, para que la gente no lea lo que uno está pensando. Yo soy demasiado transparente y ser así me ha causado muchísimos problemas en la vida, porque la gente no está acostumbrada a que uno sea honesto, franco, llano y directo. A la gente le gusta la hipocresía, a mucha gente, tampoco generalizo, les gusta que seamos hipócritas, pues, y a mí me sale del alma, pues yo, si es una estupidez, pues digo es estupidez, o si es algo lindo, pues digo, ay, qué lindo, y así. Pero me dio mucha risa, porque mis caras son verdaderamente nítidas, ¿no? Estaba yo escuchando con mucha atención lo que decía la compañera, y de repente decía yo, bueno, pues su planteamiento tiene sentido. Pues sí, lo que dice es interesante, muy importante además, pero la forma en la que lo presenta es una especie de rudeza innecesaria que le sobra al tema, pero sobre todo no le aporta nada a la discusión. Entonces yo reflexionaba, y reflexionaba, o sea, iba como analizando su pregunta, y decía, bueno, trae un buen argumento, trae datos, pero está editorializando la pregunta, y al editorializarla le da un sesgo, pues, que impide la conexión. Si no hubiera habido ese sesgo, yo creo que el presidente hubiera sido mucho más empático y sobre todo mucho más preciso de explicar las afectaciones a las que hacía referencia la reportera. Pero entonces me reía yo de este afán de muchos colegas de obtener algo más que información cuando haces una pregunta en una conferencia de prensa, y entonces me iba como reaccionando a lo que iba escuchando y a lo que yo reflexionaba al mismo tiempo, y me dio mucha risa mi carita. Así que si ustedes algún día quieren volverse millonarios, invítenme a jugar al póker, que de inmediato sabrán cuál es mi tirada. Voy a tener que ensayar más eso, porque no se me da. Se notaban todos mis gestos, y todo el mundo siempre nota mis gestos. Cuando alguien me molesta, no puedo evitar hacer cara de fuchi. No sé, digo, bueno, son cosas que uno tiene que aprender. La verdad es que yo no lo he aprendido. Entonces me dio mucha risa que me hicieran ese video y lo subieran a TikTok y la gente comentara mis caritas en el TikTok. Ya me hice famoso por mis caritas en la mañanera. Oigan, estamos llegando al final del programa. Dice Vicky Rendón, no solo tú, Luis Guillermo, también hay varios que no aguantan esas pendejadas. Me he dado cuenta de otros reporteros. Pues es que estamos en la discusión, es una cosa muy interesante. Pero además, pues uno disfruta su trabajo. Uno disfruta su trabajo, y disfrutar el trabajo también es, pues, hacer este tipo de cosas, ¿no? Tomar parte de la discusión. Estás trabajando, estás analizando la realidad y contrastando tu visión con la de otros colegas, y es parte de ese juego. Y me parece muy interesante y apasionante, hasta donde ustedes no saben. O sea, si por algo no dejo el periodismo, si por algo sigo en esta carrera, aunque ya no vivo de ella, es precisamente por esta pasión, esta
esencia periodística bellísima que no cambiaría por nada del mundo. Fernando Corona, muchísimas gracias por tu donación, por tu generosísima donación. Saludos, querido amigo incorruptible de la 4T. Ahí sí, me jacto de eso. Al final, yo creo que todos salimos muy contentos de las conferencias cuando hacemos una buena pregunta, que ese es el objetivo de nuestro trabajo, hacer una buena pregunta, que traigas buena información y que tu audiencia la disfrute. Por cierto, subí ayer, o hoy en la mañana, no me acuerdo, el segmento completo de mi participación, así que si lo quiere usted ver completo, ahí lo puede encontrar en Sexta W. Sirvieron los changuitos que pusimos el otro día para eso, y bueno, pues qué bueno. Y saludos, Guillermo, desde Zumpango, Jorge Martínez. Recuerdo la entrevista que te hizo Vicente Serrano. Por cierto, un saludo, un abrazo a mi querido Vicente, que me estaba contando hoy que tuvo una circunstancia pues muy incómoda en Querétaro hace unos días, pues un acoso por parte de la Policía Estatal de Querétaro, y me parece que eso es muy grave, muy, muy grave. Espero que las cosas se aclaren. Parece que una policía lo acosó y lo señaló, lo identificó como el reportero de López Obrador, y esas cosas son indebidas. Esperemos que el gobierno de Macugo pues tenga pues la decencia de aclarar este asunto. Alex Ross, muchísimas gracias por tu donación también. Buena tu intervención. Telemundo está perdiendo dinero con AMLO, mucho, muchísimo dinero. Ningún periodista, y eso es algo que es bien importante que usted conozca. Ningún reportero, ninguno, absolutamente ningún reportero de un medio corporativo de esa dimensión es completamente libre. Ningún reportero, ninguna reportera, ningún lector de noticias de esas grandes corporaciones mediáticas tiene el control de su agenda, tiene el control de su trabajo. Ninguno. La lógica empresarial de esos corporativos es el control absoluto de lo que se dice y de lo que se transmite. Así que ahí es bien importante dejarlo claro, porque la libertad de expresión y la libertad de negocios son dos cosas distintas que no se empatan. Así que ahí sí no hay manera de atenuar que un periodista de Telemundo, de Televisa, de TV Azteca, de CNN, pues va por la libre. Jamás. Eso jamás, jamás ocurre. La respuesta del presidente estuvo diciendo, dice Víctor Morami, hablo de lo mejor que le ha sucedido a México en economía, política, social, cultura y moralmente. Coincido contigo en todos los sentidos. Muchísimas gracias, Mercedes. Y estamos llegando al final del programa. Salucita por este viernes de daiquiri de fresa. Sí le hubiera puesto alcohol, porque así no sabe como agua de fresa, en vez de que sepa a daiquiricito. Pero bueno, pues es que si no me iba a poner muy burro. Ahorita ya le pongo un chorrito. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por venir un rato a chacotear este viernes. Y le espero el lunes. El lunes nos vemos aquí muy, muy seguro para seguir platicando, para seguir conversando de los asuntos del día a día. Muchas gracias por suscribirse. Muchas gracias por acompañarnos a hacer crecer este programa. Y gracias también por sus comentarios, por sus peticiones,
por sus regaños, por sus felicitaciones. Muchas, muchas gracias por todo eso. Pero sobre todo, gracias por permitirme ser parte de su día a día informativo. Nos vemos el lunes. Que tenga un extraordinario fin de semana. Si va a viajar, que se divierta. Si se va a quedar en su casita, que descanse, goce y disfrute como nunca. Para mí será un placer recibirlo aquí el próximo lunes. Pásesela bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta el lunes. Ahí nos vemos.